profesor del Centro de Formación Dancística Ritmo Dance. Hoy día, la quinceañera, con su corte de honor, hemos preparado cerca de un mes un mix de un baile no excelente ni bonito, porque nadie en esta vida baila lindo ni se cree la mejor maravilla del mundo. Todo está el carisma que da un bailarín ante un público. Ya mismo, de mi parte, con una alumna de mi academia, voy a brindar una gran sorpresa a la quinceañera y al público que hoy nos honra con su valiosa presencia. Ahora, rueda DJ. The streets, Thursday afternoon radio. Porque la llamo a ver si es tu flow. Hasta me hablé
Bien, buenas noches, estamos en la quinceañera de Allison. Queremos saber cómo está la gente pasando aquí. Así que sígueme, Henry. Bien, estamos con las amigas de Allison. Niña, hey, no se esconde, niña. Cuénteme, ¿qué tal está pasando aquí? Muy bien. ¿Dónde? Una palabra para Allison. Ah, que está bonita la fiesta y que la disfrute con todo lo que se merece. ¿Qué es usted para ella? Una verdadera amiga. ¿Una anécdota que haya pasado con ella? En los momentos más difíciles de mi vida estuvo conmigo. Bien. En los momentos más difíciles de mi vida estuvo conmigo. Sí, pero yo me pego una anécdota, un momento que hayan compartido con ella, en especial algo que la haga reír, recordar. Es mi quinceañera. Bailamos, conversamos y jugamos. Muy bien. Eso es todo, amigos, y seguimos por acá con las demás amigas. Sí, ven. Buenas noches, ¿cómo se llama usted? Paula. ¿Qué es para usted para Allison? Una amiga. Bien, ¿sabe decirle algo en este día a Allison? Que la pase bien y que siga cumpliendo 2 años más. Cuénteme, ¿qué tan amiga de ella es? Una amistad, sí, que recién la conozco. ¿Desde cuándo? Desde... no sé. ¿Una anécdota que haya pasado con ella en especial que la recuerde y la haga reír? Su fiesta. Yo la conocí. No, ¿qué dice? Ella dijo que sí. ¿Cómo la fiesta que está chévere. Bueno, pasa que nuestra amiga está un poco tímida. Así que vamos por ahí, Henry. Sígueme. Hola, buenas noches, amigo. ¿Su nombre? Oscar. ¿Qué es para usted para la quinceañera? La amiga de mi hijo. Amiga de mi hijo. ¿De mi enemigo? Amiga de mi hijo. Ay, Am, ¿qué desea Allison este día? ¿Qué le desea? Que siga creciendo, que siga prosperando y que tenga muchos éxitos en el futuro. Igualmente. Sí. Bien, seguimos, Henry. Por la calle grita. Hey, hola. Señorita. Hola. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Su nombre? Evelyn Paredes. Bien, ¿cómo está pasando? Muy bien. ¿Para qué? Una palabra para Allison. Que siga siendo como es, una buena chica y que siga con su sencillez y su carisma. Nada más. Henry, sígueme. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amiga? Nada. ¿Su nombre, por favor? Lucía. ¿Qué es usted para Allison? Mi prima. ¿Algunas palabras para su prima? Que la pase muy bien, que disfrute sus 15 primaveras y que siga disfrutando de la vida. Y eso sí, estudiando. ¿Qué tan cercana es a ella usted? Primas hermanas. Primas hermanas. Una anécdota que usted recuerde con ella que la haga hecho reír. Cuando era más pequeña, le dice a la mamá, mami, dale con la cachareta a mi papá. Bien, Allison, tienes que reírte de eso. Vamos, sígueme. Hola, muy buenas noches. ¿Su nombre? Jessica. Una parada para Allison. Que la felicito por su cumpleaños. Que su 15 primavera, que siga cumpliendo muchos más. Muy bien, gracias. Henry, sígueme, Henry. Buenas noches, caballero. ¿Qué es para usted para Allison? El tío. Sí, ella es el tío. Ah, ya. Unas palabras de todos modos para... que le vaya bien, que celebre sus 15 años de la mejor manera y que tiene un buen futuro por adelante que seguir. Y de parte de su tía, unas palabras para ella. Que Dios la bendiga y que siga cumpliendo muchos años más y que la quiero mucho. Gracias. Unas palabras para su nieta. Que siga divirtiéndose y que Dios la guíe en un camino bueno. En sus estudios y en su vida personal. Son los más deseos para mi nieta querida. ¡Que viva la santa, ¿no? ¡Viva! ¡Henry, vamos! Buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Qué tal está pasando este? Recontra, que bien. Gracias por esta bonita fiesta, esta gran invitación que me han hecho a esta linda fiesta. Estoy siendo orgulloso de estar aquí. ¿Qué es para usted, para la quinceañera? Yo soy amigo, mi hijo es compañero de escuela de la quinceañera. Ah, ya, perfecto. Gracias.
A ver, Alison, te deseo lo mejor en tu nueva etapa. Que Dios te colme de muchas bendiciones. Cuídate mucho, mamita, y en la vida sigue correctita. Te quiero. Gracias. Y amigos y primos con tías, sígueme. Muy buenas noches, mi bella dama. ¿Su nombre? Lucecita. ¿Qué es para usted, para qué señora? Vecina. Vecina, ¿algunas palabras que le desee en este día a ella? Solamente desearle dicha y felicidad y que Dios la bendiga en todo lo que ella emprenda. Que viva la santa. Que viva la compañera. Gracias, Tomo. Hello, buenas noches. Nelly. ¿Qué es para la quinceañera? Una mamá de una dama. Algo que le desea. Que la pase muy bien y que siga adelante y que tenga un lindo día. Y seguimos aquí, por favor. Muy buenas noches. Génesis Castro. Es mi sobrina, es la dama. ¿Qué le desea? Que sea muy feliz y que siga la fiesta. ¿Le tiene miedo a la cámara usted? ¿Segura? ¿Por qué no la mira? ¿Ah? ¿Por qué no mira la cámara y le saluda? Si ¿Sí sabe que esto va a RTS, ¿no? Ay, ay. La rama viene en el programa de Hugo Gavilán, ¿sí sabe? Bien. Bien, estamos aquí en Combate Cumple Tus Sueños, en la quinceañera de Allison. ¿Alguna palabra para ella? La verdad es que yo no conozco a la quinceañera, pero le deseo lo mejor y que siga adelante y que supere siempre. No tengas miedo, amigo, esto mañana sale en el noticiero. Que siga cumpliendo muchos años. Bueno, parece que nuestro amigo se intimidó con la cámara, se intimidó, ¿sí? Pues ni puedo, seguimos en el recorrido hoy día, ¿sí? ¿Qué es para usted para la quinceañera? ¿Qué es para usted la quinceañera? Mi amiga. ¿Ah? ¿Qué es para usted para la quinceañera? Yo no soy nada. Ah, ya, una palabra para ella. Que todo sea amor y felicidad para ella y para los padres. Allá, igualmente, amiga. Unas palabras para la quinceañera, amiga. Que le pase muy bien, que Dios le bendiga siempre. Que tenga un excelente futuro y que siga adelante. Que siga adelante. Que aproveche su juventud. Y que viva la santa, ¿no? Que viva la santa. Que viva. Seguimos. Muy buenas noches. Hola. ¿Su nombre? Isabel. ¿Qué es para la quinceañera usted? La tía. ¿Qué le desea en este día a su sobrina? Todo lo mejor del mundo, porque a mi sobrina querida. Una anécdota que haya compartido con ella, de risa, todo eso. A ver. Cuando ella le pega a su perrita, porque ella quiere mucho a su perra. Bien, gracias. Síguenos. Bien. Vaya, pero usted también cumple años, ¿sí o no? ¿Su nombre? Maite Paredes. ¿Qué es para la quinceañera usted? La prima. La prima. ¿Qué le desea en este día a usted? ¿Perdón? ¿Qué le desea en este día a ella a usted? Muchas felicidades, que Dios la bendiga y que siga adelante. ¿Qué tan primas son ustedes? Íntimas. ¿Cercanas, cercanas? Sí. ¿Alguna anécdota que usted haya vivido con ella, que la han hecho reír y que cada vez que lo recuerden se ríen, se siguen riendo? De una música. ¿Qué música? ¿Qué pasó con esa música? No sé, no me recuerdo cómo es la música, pero en la música dice miau, miau, y ella se ríe. Se acuerda de eso y me hace reír a mí. La risa es contagiosa de ella. Bien, parece que no, también a Addison le gusta la canción del miau miau y se sigue riendo con esa. Pero seguimos aquí. Bien, seguimos. Buenas noches, amiga. Ve, estamos aquí con el hermano de Addison. ¿Su nombre, por favor? Carlos. Carlos Altamirano. Bueno, que celebre esta fiesta que es para ella, que con mucho esfuerzo su padre
le ha rechazado el sueño. ¿Alguna anécdota que recuerde que haya vivido con ella, que se hayan reído y aún así, aunque hayan pasado los años, solo de pensarlo se siguen riendo? Bueno, una vez que en la casa jugando, se cayó al suelo y como es gordita, entonces seguía todo el mundo, se comenzó a reír. Bien, la hermana de ella, por favor. Buscando, buscando, buscando. Nos vamos con la hermana de la quinceañera, Alison. Bien, parece que se fue la hermana, se fue. Pero sí, también es su cumpleaños. Ya no es. ¡Bien! Bueno, entonces, feliz cumpleaños para la hermana y Alison, ¿no? ¡Viva Santa! Vamos, seguimos. Nos encontramos con otro familiar de ella, que es el hermano. Amigo, buenas noches, ¿su nombre? Ángel Altamirano. ¿Qué le desea a su hermana en este día? Que la pase chévere, que disfrute, pero que no piense que la vida es rápido, todo es paso a paso. Amigo, ¿algún momento que recuerde con ella que haya vivido, que sea de alta risa? Yo me acuerdo que siempre la cuidaba cuando mi mamá no estaba en casa, siempre me la daba, yo la cuidaba. Siempre yo la miraba. Bien, y seguimos aquí con la gente que está bailando, la gente aquí de farra, ¡un grito! ¡Que viva la Santa! ¡Viva! Bien, Alison, bien. Eres querida aquí, Alison. Por lo que veo, la gente te quiere como eres. No cambies nunca, ¿sabes? Felicidades. También, pero seguimos este recorrido. Buenas noches, amiga. Hola. ¿Tu nombre? Andrea. ¿Qué es para la quinceañera usted? Una amiga. ¿Qué le desean este día? Perdón. ¿Qué le desean este día? Bueno, que la pase mejor en su cumpleaños. Y bueno, nada, que siga cumpliendo muchos años más y que y la fiesta está súper encendida. ¡Wow! La gente, alta locura aquí, por Dios. Está contenta, encendida la gente. ¡Bien, bien, 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 bien! Pana, ¿qué es para usted, para Alison? ¿Qué eres? El novio. Ah, ¿eres el novio? Nos encontramos aquí con el novio de Alison. Soy el novio. Sí, el novio. A ver, ven acá. Soy el novio. A ver, ¿son o no son novios ustedes? No, no es mi novio. Lo niega ella. Mi novio se llama Alejandro. Tú eres el otro novio, Ya. ¿Qué le estás en este día a ella? Que lo pase bien, porque ya pues. Ya. ¡Siga! Saludos, ¿cómo se llama usted? Dori. ¿Qué es para Alison? Le deseo lo mejor del mundo. ¿Desde cuándo la conoce ella? Desde noveno. ¿Alguna anécdota que haya vivido con ella? ¿Algún momento que recuerde con ella? No, muchos recuerdos lindos. Ya. Wow, la gente, wow. Alta locura aquí la gente, pero enseguida volvemos con más de Israel DJ Blender. Aquí buscando al padrino de la quinceañera, que lamentablemente no lo creo. Dígame, unas palabras para ella. Bueno, le deseo lo mejor en sus 15 años, ella comienza una nueva etapa. Que le deseo lo mejor del mundo para ella, son mis deseos como amigo, como padrino, pero en especial como amigo. Porque yo la considero bastante a ella. Y cuéntame, ¿cómo hacía el padrino de ella? Soy el padrino de comunión. Ya, cuando soy bien allegado al hermano, me pidieron que sea el padrino de ella y
ella me cae súper bien, somos súper amigos y decidí aceptarlo y está bien. Wow, increíble amigo, increíble. Gracias, man, increíble. Ya. Qué terrible, cómo bueno. Nos encontramos con el padrino de ella que ha sido desde padrino de primera comunión. Ni yo lo creía tampoco cuando me dijeron que él era. Lo tomé hasta encima de. Lo tomé en broma yo. Pero seguimos. Rimo de las manos. Caballero, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Está bailando, está chévere la música. Está chévere, lindo esta fiesta. Chévere. ¿Cómo está el ambiente ahorita? Muy divertido, muy chévere. Gracias por todo. Unas palabras para Alex. ¿Perdón? Unas palabras para Alex. Que la pase chévere en esta fiesta con todos sus amigos y su familia. Mira. Que le vaya todo bien, que la quiero mucho, que siga adelante, que ella es una preciosa. ¡Que viva la Santa! Wow, eres querida, pero seguimos. Un movimiento sexy. Lo que traigo para ti. Bien, encontramos a los papás. Bien, queremos aquí disfrutar también de este ambiente que se encuentra muy lindo. Aquí la gente cómo goza, cómo se divierte, cómo se mueve, cómo menea todo. Bien. Venga, amiguita. ¿Eso, amiga? Sí. ¿Cómo la sacan? Cuénteme, ¿cómo se llama usted? Evelyn. ¿Qué es para la quinceañera? Una mejor amiga. ¿Cuándo la conoce usted? Cuatro años casi. Cuénteme, una anécdota que usted recuerde con ella. Un recuerdo momento lindo. Varios. Es que no. Especial. Cuando estamos a salir entre todos. Disculpe. Cuando estamos en salida. Y unas palabras para ella. Unas palabras. Que la quiero mucho y que siempre la considero una buena amiga. Que no cambie. Que no cambie jamás. Que siga asesino siempre, ¿no? ¿Ah? Que siga ella asesino siempre. Ajá. Que viva la Santa. Que viva la Santa. Bien, sigamos bailando. Más. Caballero, buenas noches. Hola, buenas noches. José Moreno. Cuénteme, ¿qué es para la quinceañera usted? ¿Cómo? ¿Qué es para la quinceañera usted? Ah, no, yo con el papá somos viejos amigos de pequeño. ¿Algunas palabras para ella? No, le deseo lo mejor para mí y las bendiciones que Dios le dé todas. Y que tenga un lindo proyecto para el futuro, bien lindo. Una vida hermosa. Oye, cuénteme, ¿usted es colombiano? No, sino que yo trabajo con colombianos y eso ya se ha pegado. Ah, ya, la costumbre se la ha pegado, parce, ¿sí o no? No, pues es ecuatoriano y guayaquileño, yo nací aquí. Bien, encontramos con un colombiano aquí que dice que es ecuatoriano, parcerito. Sí, y salta. Ya, bien. Dime, ¿qué tú eres para la quinceañera? Que sea su mejor feliz día de los 15. Bien, eso es todo. ¡Ya! ¡Y que viva la Santa! ¡Que viva! 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 Usted es la mamá de la quinceañera, ¿no? Yo soy la mamá de la quinceañera. ¿Unas palabras para ella? ¿Unas palabras para ella? Venga, para acá. Quiero mucho. Que la quiero mucho con todo mi corazón. Cuénteme, querida. Cuénteme, ¿una anécdota que usted recuerde con ella? ¿Con ella? Alguna. Una en especial. Que la haga reír cuando ella vea este video. A ver, creo que son algunas. Una cualquiera, la que le parezca más graciosa para que cuando ella vea este video se ría. No le puedo decir cuál, porque todas hemos pasado momentos bonitos, preciosos con mi hija. Cuénteme, ¿cómo se portó ella cuando el primer día que la llevaron a la escuelita? Bien, porque no lloró tampoco. ¿No lloraba como otros niños que lo dejaban ahí y lloraban? Bien, no lloraba, pasa que ella es diferente a mí, pero no pasa que yo lloraba, ¿no? Ve, a mí me daban en la escuela, pero yo nunca lloré. Yo nunca. ¡Vamos ya! Caballero, buenas noches. Buenas noches. Para su hija. Bueno, que estoy muy orgulloso de ella.
que espero que disfrute esta fiesta. Su madre y yo se la dedicamos con mucho cariño. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero yo sé que vale la pena. Vale la pena por los objetivos que ella se ha trazado, por la fe y el empeño que le pone para sus estudios. Yo sé que va a salir adelante. Y que la pase súper. Es un cariño que le hace el padre, que más la quiere y más la ama en todo el mundo. Bien, amigo, un recuerdo que usted tenga de ella, una anécdota que recuerde, que le han hecho reír a usted. A ver, una anécdota de ella, son varias. Pero una que recuerde, que cuando ella vea este video, lo recuerde y se ría. Sí. Hoy recién me enteré que tiene enamorado. Entonces, me ha dado un poquito pasmado. Yo sé que así es la vida. Crecemos, maduramos y aprendemos de la vida. Espero que lo disfrute y todo lo sepa llevar con mucha mesura y mucha cordura, nada más. Bueno, pues también tenemos que reconocer que nuestros hijos crecen también y la etapa de cuando consigue enamorado es una etapa que todo el mundo le hemos vivido. Lo que yo le acabo de decir a mi hija, que yo a la madre, mi esposa, yo fui enamorado de ella, ella fue mi enamorada a los 13 años. Tuvimos 5 años de noviazgo y tenemos 27 años de unión familiar. Entonces, yo pienso que sí hay el amor a primera vista. Conoces a una persona y sabes que va a ser el amor de tu vida. Como él es mi mujer, la madre de Alison. Gracias, amigo. Bien, aquí estamos todavía despidiéndonos ya de los últimos momentos, ya los últimos minutos ya aquí de la quinceañera de Alison. Como ustedes pueden ver, el ambiente está excelente, alto movimiento, full HD, todo. Fue un placer, gracias. Se despide DJ Blender. Alison, Alison, ¿qué me puedes decir? Altamirano. Con Alison Altamirano, en el día de hoy que cumple 15 años. Cuéntame, Alison, ¿cómo te sientes? Bien, agradecida con mi familia por lo que me hicieron. ¿Con tu papá y tu mami? Claro, con ellas principalmente. Y cuéntame, ¿cómo es así que tu papi el día de hoy se enteró que tenías novio? Porque ya pues tenía que decírselo antes que se enterara por boca de otras personas. ¿Y cómo lo tomó él? Bien, o sea, me dijo que era algo normal. Y bien, nos acabamos de topar con el novio de hoy, Alison. Así que vamos. Vamos, 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 vamos. Cuánta flaco, nos acabamos de enterar que tú eres el novio de Alison. Pues sí, sí soy el novio. Sí, sí soy. Cuéntame, ¿cómo los padres lo han tomado esta noticia? Porque me he enterado que recién se han enterado. Sí, sí la han cogido bien. Ya ahorita se enteró el papá, aceptó por lo menos. Y ahorita estamos contentos porque cumplimos meses, hoy día, estamos muy felices, ¿sí o no? Sí. O sea, justamente el día que cumple años, ella cumple en meses también. ¿Y cuántos meses cumplen ustedes? Un mes. Un mes. Oye, ¿sí sabes que tú vas grabado el video y vas a grabar? Sí, sí sabes. Que se entere, ¿sí o no? Que se entere, ¿no? Claro. Que se entere todo. ¿A mí te suegra, no? Todo el mundo. ¿Y su suegra? También. ¿Sí o no? Una anécdota que recuerdes tú con tu novia. Ir a su casa. Cuéntame. Un momento que recuerdes con ella. Todos son muy lindos, no, no. ¿Nos puedes contar uno, por favor? No, eso no se puede. No. Bueno, tiene razón el caballero, eso no se cuenta también. ¿Ya? Y bueno, ¿se pueden despedir de la cámara con un beso, por favor? Dios santo, Beso. Bien, damas y caballeros, esto ha sido todo en la quinceañera de Alison. Alison, ¿qué me dijiste? Altamirano. Altamirano, nos despedimos. Hasta la próxima.